A través de más de 400 años de historia, Guadalajara ha sido poblado por un buen número de monumentos que se han erigido por muy diversas razones. Algunos para glorificar a un personaje que realizó un gran servicio a la patria, muriendo por ella, o con una actuación relevante en su profesión o ocupación, que ayudaron a mejorar nuestro estado o al país. Existen también monumentos conmemorativos a hechos históricos, fechas trascendentales o gremios profesionales, laborales y artesanales, grupos étnicos, héroes de otros países, que con su ejemplo impactó universalmente a todos los humanos, sin distinguir raza, color y religión. Sin embargo, se han perdido en muchos la información sobre el artista o escultor que la realizó y la fecha de su elaboración o colocación. Ciertamente, los monumentos más antiguos de nuestra ciudad, algunos de los cuales datan de la época colonial, son de carácter religioso. Los hay de gran calidad artística y buen gusto, otros adolecen de ambas cualidades. Como es lógico, los materiales con el cual se elaboran es muy diverso, al igual que su estilo, y muchos de ellos se han convertido en un motivo de orientación o de identificación del lugar. Así se puede hablar de un determinado inmueble que se encuentra, por ejemplo, a dos cuadras de la Minerva. Después de los pocos monumentos coloniales, los que siguen en antigüedad son los ya de la época porfiriana, finales del siglo XIX y principios del XX. Entre estos últimos podemos mencionar al que representa al licenciado Benito Juárez, que inicialmente estuvo en el jardín frente a la penitenciaría de Escobedo, donde hoy existe el Parque de la Revolución. Después fue llevado a la calzada Independencia frente al Templo de San Juan de Dios. Tenía una glorieta con áreas verdes que poco a poco fue perdiendo dimensión por el tránsito vehicular que existe en la calzada Independencia. Finalmente fue transportado a la Plaza Juárez al poniente del Parque del Agua Azul. De esta misma época es el monumento a Mariano Escobedo, también frente a la penitenciaría que recibió su nombre, estuvo en un principio. El monumento a la Independencia en la calzada correspondiente se construyó en el año 1910 para conmemorar el centenario de la Independencia y la abolición de la esclavitud. El monumento en honor al general Ramón Corona fue inaugurado el 5 de mayo de 1896, días después de su asesinato. Estuvo primero frente al Templo de San Francisco y actualmente en la calzada Independencia. Puedo decir que el resto de los monumentos de nuestra ciudad datan de los años 1939 en adelante, empezando con los arcos de la entrada de Guadalajara, que el ingeniero arquitecto Aurelio Aceves edificó al extremo poniente de la avenida Vallarta, frente a otros arcos de hierro que en un principio se encontraban en la avenida Hidalgo, conmemorando una visita del presidente Porfirio Díaz a la Perla Tapatía. Después, su nuevo sitio en la avenida Vallarta, se le colocó un escudo de nuestra ciudad en la parte superior. Estos arcos
daban la bienvenida a los viajeros que ingresaban a Guadalajara por las carreteras de México y Nogales. Haré a continuación un recorrido por la ciudad, agrupando a los principales monumentos según la zona donde se encuentran en relación al centro de la ciudad. Guadalajara se inició en el área donde hoy es el centro de la ciudad, aproximadamente en la Plaza de los Fundadores. La Plaza de Armas ha sufrido varios cambios importantes con el tiempo. En 1888 fue colocado el primer kiosco en el lugar en que existía una fuente. La mencionada plaza tiene en dos de sus lados los edificios más importantes del poder gubernamental y religioso de la ciudad, el Palacio de Gobierno y la Catedral. En el año 1908 fue reemplazado el primer kiosco por otro de estilo Art Nouveau, realizado en Francia, cuyo techo es sostenido por 8 cariátides que representan cada una de ellas un instrumento musical. Banda del Estado alegraba con sus notas a los asiduos espectadores y turistas. 4 bellas figuras de bronce se encuentran, 2 al lado oeste de la plaza y 2 al extremo oeste, representando las 4 estaciones del año. A la fachada principal del Palacio de Gobierno, en 1910 se le agregó a los lados del balcón principal 2 hermosas figuras femeninas esculpidas en mármol que posteriormente fueron retiradas por orden del gobernador José Guadalupe Zuno. Una fue enviada al Teatro Juárez de Guanajuato y otras, la representante de la abundancia, por muchos años permaneció en un pequeño jardín frente a la única caja de agua que existe en nuestra ciudad. Esta figura era uno de los monumentos más bellos de Guadalajara, ya no se encuentra en ese lugar y desconozco su paradero. En su sitio hay un moderno monumento a la amistad. En los años 50 se demolieron 3 manzanas para dar origen a la Cruz de Plazas. Al costado norte de la catedral se encontraba el Jardín Porfirio Díaz, frente al Templo de la Soledad y el Correo Mayor, que fueron demolidos para la construcción del semicírculo de cantera, la Rotonda de los Jaliscienses Esclarecidos, proyecto de Miguel Aldana y Vicente Mendiola, que además de criptas que guardan los restos mortales de un centenar de estos ciudadanos distinguidos, hay una serie de esculturas de cuerpo entero y tamaño natural, muchas de ellas realizadas por el maestro Miguel Miramontes, como la que representa al reformador y presidente de la República en 5 ocasiones, don Valentín Gómez Farías, quien ejerció como médico en Aguascalientes. Durante su gobierno se estableció la Escuela de Ciencias Médicas, hoy Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de México. Dictó una ley para organizar la Biblioteca Nacional. Fue fundador de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística y uno de los precursores de la Reforma y de la Constitución de 1857. El médico, poeta y periodista Enrique González Martínez, en cuya obra poética se encuentran los preludios, lirismos, la hora inútil, los senderos ocultos, la muerte del cisne y Silenter. Al abogado, político, maestro, escritor y humanista, don Efraín González Luna, se le representa dictando una conferencia. Al canónigo electoral de la catedral de nuestra ciudad, Agustín de la Rosa, quien se le recuerda más frecuentemente por su obra escrita, como sus lecciones de gramática y filosofía de la lengua mexicana y los análisis sobre temas religiosos. Sin embargo, él fue el precursor de los estudios astronómicos y de astrofísica en el estado de Jalisco. Clemente Aguirre, compositor de música mexicana, como Ecos de México. Director de la Banda del Estado, maestro de notables artistas jaliscienses. El doctor Leonardo Oliva estudió en la Universidad de Guadalajara. Fue médico y farmacéutico.
autor del primer libro sobre temas farmacéuticos que se escribió en Jalisco y en México, y también escribió la historia de la medicina en México. Latinista, políglota, amante de la pintura y de la buena música. Después encontramos a don Enrique Díaz de León, que fue el primer rector de la Universidad de Guadalajara y reformador de la misma. El general Marcelino García Barragán fue secretario de Defensa y gobernador del estado de Jalisco. Manuel López Cotilla, destacado educador, nace en esta ciudad en 1800. Estudió en el Seminario Conciliar, autor de un método didáctico para el estudio de las matemáticas. Él redactó el reglamento para las escuelas municipales. Fue fundador de la Escuela Primaria y Nocturna de Guadalajara. También fue tapatío el licenciado Ignacio L. Vallarta, y al igual que el personaje anterior, estudió en el Seminario Conciliar de Guadalajara. Entre los puestos que este personaje tuvo en Jalisco y federales, se encuentra el de secretario de gobierno del gobierno de Santos de Gollado. Fue el mismo gobernador de nuestro estado. Hizo obligatoria la instrucción primaria. Fue ministro de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como presidente de la Suprema Corte de Justicia. El arquitecto y pintor Jacobo Gálvez realizó el proyecto y dirigió la construcción del Teatro de Gollado, y junto con su discípulo, Genaro Suárez, pintó en la bóveda del mismo escenas del canto cuarto de la Divina Comedia de Dante. El insurgente Pedro Moreno se unió al movimiento de independencia del cura Hidalgo, apenas iniciada la lucha armada. En 1814 ya dirigía en el Bajío su propio grupo contra el ejército realista. Posteriormente se une al ejército de Francisco Javier Mina y en 1817 muere en combate. Político y destacado escritor, fue licenciado Agustín Yáñez, gobernador de Jalisco y secretario de Educación a nivel nacional. Oriundo de Zapotlán, Jalisco, José Clemente Orozco fue alumno de la Academia de San Carlos del Distrito Federal. Es el más destacado pintor y muralista de Jalisco, autor de varios murales de la Escuela Nacional Preparatoria, de los frescos del Instituto Cabañas, entre los que destaca El Hombre en Llamas. También realizó murales en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara y la escalera principal de Palacio de Gobierno de nuestra ciudad. En los Estados Unidos existen varios murales que realizó durante su estancia de 7 años en aquel país. Otro de los grandes de la pintura y el muralismo de nuestra ciudad también está aquí, Gabriel Flores García, quien estudió en la Escuela de Bellas Artes de Jalisco. Lo más importante de su obra pictórica se encuentra en esta ciudad, en la Biblioteca del Estado, en la Casa de la Cultura, el Teatro Experimental, la Biblioteca Benjamín Franklin, la escalera principal del edificio del Ayuntamiento, el Auditorio Salvador Allende, la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, el Hospital Civil y en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México. Otro pintor de gran importancia es Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl. Realizó principalmente pintura de caballete, dejando en sus lienzos extraordinarios paisajes de nuestra patria, sobre todo de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. El licenciado José Guadalupe Zuno Hernández, gobernador de Jalisco, rector de la Universidad de Guadalajara, caricaturista, maestro, pintor y escritor. El arquitecto tapatío Luis Barragán realizó una síntesis de la arquitectura mexicana y la andaluza en cuanto a la sensibilidad por los espacios de tradición árabe y los jardines mediterráneos. En nuestra ciudad hay por lo menos 2 edificaciones ejemplo de ello, la Casa Clavijero y la de don Enrique Aguilar. Sus más importantes trabajos están en la Ciudad de México. La inolvidable educadora Irene Robledo García, humanista, enfermera, médico homeópata y cirujano odontólogo, fue directora de la Preparatoria y Normal para Señoritas,
Finalmente, se encuentra representado el historiador Luis Pérez Verdía, quien sostiene en su mano la historia particular del estado de Jalisco, de su autoría. En la Plaza de los Laureles se edificó una fuente con grandes proporciones, rematada con el escudo de la ciudad de Guadalajara. Un monumento en honor al insurgente oriundo de la provincia de Guanajuato, José Antonio El Amo Torres, quien después de haber derrotado en Zacualco a la tropa realista, tomó Guadalajara con un ejército que se dice de 20.000 hombres mal armados y sin entrenar, el domingo 10 de noviembre de 1810, ofreciendo de inmediato la plaza al señor cura Miguel Hidalgo. Después, en la batalla de Puente de Calderón, el día 17 de enero de 1811, este soldado de la patria dirigió la artillería. Y un año más tarde regresó a Guadalajara, pero en calidad de prisionero, sujeto con cadenas, y murió heroicamente al ser arrastrado, ahorcado y descuartizado el día 23 de mayo de 1812. Primero, este monumento estuvo en el edificio reconstruido del Mercado Corona y actualmente sobre la entrada al túnel vehicular que se inicia frente al mencionado mercado. Por la avenida Alcalde, en el Jardín de la Reforma, se encuentra el busto de bronce del general José Silverio Núñez, de origen poblano. Fue gobernador del estado de Colima y cuando atacaba Guadalajara el día 4 de octubre de 1858, resultó herido mortalmente, falleciendo horas después en el hospital de Belén. Detrás de su monumento se encuentran dos placas en las que aparecen los nombres de los principales reformistas jaliscienses, como Valentín Gómez Farías, Juan N. Cumplido, Joaquín Angulo, Emeterio Robles Gil, José Luis Verdía, Pedro Guasón. Entre más de una veintena de reformistas. En la Plaza de la Liberación, el iniciador de la independencia de México, el señor cura don Miguel Hidalgo, es recordado rompiendo las cadenas de la esclavitud, decreto suyo dictado en esta ciudad. Posteriormente fue cambiada la escultura por otra de actitud más dinámica. La Plaza de los Fundadores, detrás del Teatro Degollado, en ella se encuentran los monumentos a doña Beatriz Hernández, valiente esposa de don Juan Sánchez de Olea, y gracias a su decisión se funda en ese lugar la cuarta y última Guadalajara. Al primer alcalde de nuestra ciudad, Miguel de Ibarra, se le representa con una magnífica escultura. Aquí también podemos apreciar el escudo de nuestra ciudad, del artista Rafael Samarripa, realizada en 1982. La Fundación de Guadalajara es el título de este altorrelieve en bronce que nos ilustra sobre la gesta histórica donde Cristóbal de Oñate y su grupo de conquistadores, acompañados por naturales, muchos de ellos tlaxcaltecas, dan inicio a la vida de la Guadalajara definitiva. En la Plaza Tapatía se encuentra la Fuente de los Niños Meones, que emulan al famoso Manneken Pis de Bruselas. Y sobre una explanada sobre la calzada Independencia, se colocó la majestuosa fuente llamada Inmolación de Quetzalcóatl, obra de Víctor Manuel Contreras. La serie de esculturas de Alejandro Colunga, colocadas frente al Instituto Cultural Cabañas, algunas con influencia del pintor Dalí, llaman la atención sobre todo al turismo extranjero. Cualquier semejanza, dicen que tiene o es mera coincidencia. Sobre la avenida Juárez, en actitud de empujar el edificio de la Telefónica,
aparece el ingeniero Jorge Matute Remus, quien fuera presidente municipal de esta ciudad, fundador del Instituto Tecnológico de la Universidad de Guadalajara y autor de la reubicación del edificio frente a la cual está. Esto se logró mediante un sistema de gatos mecánicos sobre rieles especiales. Del maestro Miguel Miramontes es una escultura en bronce que representa un raro ángel que se encuentra bajo la arquería del exconvento del Carmen. En 1950 existía en el Jardín del Carmen un monumento del cual no tengo información alguna, pero en su lugar existe actualmente otro al padre Roberto Cuellar, sacerdote jesuita, fundador de la Ciudad de los Niños. Aquí también se halla el busto que representa al compositor José Rolón, quien fuera director de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara y del Conservatorio Nacional de Música. Frente a un pequeño jardín en la Avenida Libertad, se encuentra un busto en honor al presbítero Severo Díaz Galindo, frente a lo que fue su casa. Está considerada como una de las figuras científicas más prominentes del siglo XX en México. Dirigió desde 1921 hasta 1956 el Observatorio Meteorológico de la ciudad, que después fue el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Presidió en Jalisco la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado desde 1923 hasta su muerte, a la edad de 80 años, en 1956. En el lado suroeste del Parque de la Revolución, la CTN y la CROC erigieron un monumento a los precursores del obrerismo mexicano. En el mismo parque, a ambos lados de la Avenida Juárez, se encuentran dos de los más importantes revolucionarios y presidentes de México, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza. También por la Avenida Juárez, frente al edificio de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara, podemos apreciar tres esculturas de bronce de Enrique Díaz de León, primer rector, el licenciado Constancio Hernández Albirde, ideólogo, maestro y jurista, rector y doctor in honoris causa, el licenciado José Guadalupe Zuno Hernández, rector y fundador de la universidad. El gobierno de Cataluña obsequió a nuestra ciudad la escultura de San Jorge, patrono catalán. En el pequeño atrio del Templo Expiatorio apreciamos el monumento a la investidura cardenalicia impuesta por su santidad el Papa Juan XXIII al primer cardenal mexicano José Garibay Rivera. Frente al mencionado templo existía el monumento a Cuauhtémoc, que fue transportado posteriormente al jardín frente al templo de San Sebastián de Analco. Francisco Zarco, periodista, defensor de la libertad de expresión y de la causa republicana, parece tener actitud de tomar notas para su trabajo. Este monumento lo localizamos en el cruce de las calles Independencia y Juan N. Cumplido. Al poniente de la ciudad, en lo que hoy es Avenida Chapultepec Sur, se encuentra la galería y el busto de don Jaime Torres Bodet, quien fuera periodista, diplomático y por varios periodos presidenciales secretario de Educación Pública, promotor de la Campaña Nacional de Alfabetización. En esta avenida, cruzamiento con Niños Héroes, fue erigido el majestuoso monumento en honor de los jóvenes cadetes que dieron su vida en defensa de la patria durante la invasión norteamericana. El escultor fue el artista capitalino Juan Olaguíbel, autor también de la Diana del Paseo de la Reforma
o el Pípila de Guanajuato. En esta oportuna fotografía lo vemos con la modelo que le sirvió para representar a la patria. Al final de la avenida Chapultepec, en el camellón central, se colocó el monumento a los héroes de Veracruz, que ofrecieron su vida defendiendo a México contra la invasión del vecino país del norte. Igualmente en el camellón central de la misma avenida, en dirección al norte, fueron colocadas las esculturas de los llamados niños héroes, Francisco Márquez, Vicente Suárez, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, que murieron por la patria. Por esta misma avenida, sobre la acera oriente en el Jardín del Comercio, existió por muchos años la escultura de bronce representando al dios Mercurio, copia de la de Cellini, que se encuentra en el Palacio Barghello de Florencia, Italia. En los avatares de la ciudad se perdió y actualmente existe un busto al poeta español Pedro Garfias, quien murió en Monterrey, Nuevo León, en el año 1967. Escuchemos en su propia voz un fragmento de un poema suyo, titulado ¿Por qué te siento lejos? Porque te siento lejos y tu ausencia habita mis desiertas soledades. Qué profunda esta tarde derramada sobre los verdes campos inmortales. Ya el invierno dejó su piel antigua en las ramas recientes de los árboles y avanza a saltos cortos por el prado la primavera de delgado talle. Por el silencio de pendiente lenta rueda la brisa. Al extremo norte de la avenida Chapultepec tuvimos por varios años la figura del general Ignacio Zaragoza con la espada desenvainada mientras dirigía al triunfador ejército mexicano en la batalla de Puebla contra el invasor ejército francés. Después fue cambiada por otra escultura que muestra al personaje histórico en actitud pasiva. En la confluencia de las avenidas Chapultepec y México se halla la Plaza de la República y en ella fue construido un obelisco para conmemorar el centenario del triunfo de la República en el año 1967 y también para honrar al general revolucionario Andrés Figueroa. Sin embargo, como ambas cosas tuvieron que ocupar el jardín que era llamado por los tapatíos Padre Buceta, el franciscano y maestro de arquitectura que introdujo el agua a Guadalajara, todos ignoramos el verdadero propósito del monumento y continuamos llamándolo Padre Buceta, como un tributo de gratitud a ese benefactor de la ciudad. También en la Plaza de la República se encuentra la escultura de una bella mujer de gran tamaño, mostrando la bandera mexicana que sostiene con la mano izquierda. Y al extremo poniente de la mencionada plaza, en años recientes se erigió un monumento al político, escritor y orador, licenciado Efraín González Luna. Con la promoción de los clubes rotarios de Guadalajara, se colocaron por la Avenida de las Américas los bustos de los próceres de la mayor parte de los países de este continente. Así, iniciamos viendo al padre de la patria mexicana, el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, seguido del notable militar y político de Venezuela, Simón Bolívar, el más destacado actor en la emancipación no solo de su país, sino de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Justo Arozamena, quien nació en Panamá cuando este país formaba parte de Colombia. Fue también periodista, escritor y ministro de Relaciones Exteriores de Colombia.
José Gervasio Artigas, militar y máximo prócer uruguayo, es considerado como uno de los más importantes estadistas de la Revolución de Río de la Plata. Rubén Darío, nicaragüense, gran poeta. Su nombre verdadero es Félix Rubén García Sarmiento. El hondureño José Cecilio del Valle fue periodista, padre intelectual de la independencia de su país. Juan Pablo Duarte, padre de la República Dominicana, junto con Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. De Guatemala es José Antonio Izarri, o Izarri, quien también destacó en la independencia de Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Abraham Lincoln fue presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, restaurador de la Unión Federal de su país. Eugenio María de Hostos, puertorriqueño que luchó y murió por la emancipación de su patria. Está enterrado en Santo Domingo, en el Panteón de los Héroes Nacionales. El cubano José Martí luchó tanto con las letras como con las armas por la independencia de Cuba. Fue político, periodista, filósofo y poeta. El padre José Matías Delgado, héroe y prócer nacional del Salvador, fue sacerdote y después obispo. Juan Rafael Mora, de Costa Rica, luchó contra los filibusteros encabezados por William Walker, partidarios de la esclavitud. Logró la victoria para su país y toda Centroamérica. Bernardo O'Higgins, padre del Estado Independiente de Chile. Ricardo Palma, prócer peruano. Barón de Río Branco, su nombre verdadero fue José María da Silva, político, diplomático e historiador de Brasil. José de San Martín, militar argentino cuyas campañas fueron decisivas para la independencia de Argentina, Chile y Perú. Junto con Simón Bolívar, es uno de los libertadores más importantes de Sudamérica. El doctor José María Vargas fue médico cirujano, científico, catedrático, rector de la universidad y presidente de Venezuela. En la Glorieta Colón quedó recientemente reubicado el monumento a Cristóbal Colón, descubridor histórico de América. En el cruce de Avenida México con López Mateos, se encuentra un conjunto escultórico que representa a los tres héroes principales de la independencia de México: Hidalgo, Morelos y Allende. Por la Avenida México se halla el monumento al gran compositor alemán Ludwig van Beethoven. El primer busto del músico que se colocó fue robado y hay en sustitución otro de menores dimensiones y fuerza plástica. Por la misma avenida, en el cruce con Avenida Yaquis, tenemos el monumento al reformador y gobernador del estado de Jalisco, Pedro Ogasón, obra de Miguel Miramontes. Por Justo Sierra, cruce con Juana de Arco, se encuentra el busto del gran pintor holandés Rembrandt. Y una cuadra hacia el poniente localizamos un bello conjunto escultórico en honor al músico húngaro Franz Liszt. El busto de Ramón Casilla, quien junto al militar argentino José de San Martín lograron la independencia del Perú. Hay otro busto del poeta nicaragüense Rubén Darío, que lo encontramos en el jardín del mismo nombre. Muy cerca uno de otro, en la colonia Providencia, se hallan los monumentos al general Charles de Gaulle, héroe de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente presidente de Francia, y el gran ideólogo político y guía de la India, Mohandas Gandhi. También en la misma colonia existe un jardín y monumento que hace honor al licenciado Silvano Barba González, quien fuera gobernador del estado de Jalisco y rector de la Universidad de Guadalajara. Cuando se inició la propaganda de ventas de terrenos en la colonia Chapalita, los tapatíos pensábamos que esta prácticamente era suburbana,
y que por lo tanto solo aquellos que deseaban paz y tranquilidad del campo comprarían su predio allí. La fuente, la hermana agua, aparecía siempre en la propaganda comercial. Esta fuente fue cambiada por una moderna diseñada por el arquitecto Fernando González Gortázar. Pronto fundó el padre Roberto Cuellar, sacerdote jesuita, la ciudad de los niños, que daba y continúa dando escuela y oficio a niños desamparados. En su honor hay dos bustos en la colonia que lo recuerdan. En la espaciosa glorieta Chapalita, donde desde antaño había juegos infantiles, hallamos un monumento al creador y promotor de la colonia, el señor don José Aguilar. Asimismo, hay un monumento, hijas, a la asistencia social de Jalisco. Y otra rara figura espectral que trata de representar a la insigne Sor Juana Inés de la Cruz. Frente a la iglesia de Guadalupe se erigió un conjunto escultórico que representa el momento preciso en el cual extiende su tilma San Juan Diego al obispo Fray Juan de Zumárraga, mostrándole la imagen de la Virgen de Guadalupe. Recientemente se ha colocado una imagen del político e ideólogo Manuel J. Cloutier sobre la avenida que hoy lleva su nombre. Se representa el escudo nacional con el águila devorando a la serpiente en una pequeña glorieta de la colonia Ciudad del Sol. Fue un gran acierto cambiar de sitio el conjunto escultórico La Estampida de la plazoleta lateral del Instituto Cultural Cabañas, donde tenía poca visibilidad, al actual emplazamiento sobre la glorieta de cruce de Avenida Niños Héroes y López Mateo Sur. No cabe duda que es uno de los monumentos más bellos de la ciudad. Junto a los arcos de Guadalajara se encuentran dos monumentos, uno al muralista y pintor José Clemente Orozco, ya mencionado, y otro a don Mariano Azuela, el escritor y novelista más notable de la Revolución Mexicana. Frente al edificio de la Cámara Nacional de Comercio, tenemos una impresionante y bella figura de Mercurio de grandes dimensiones. Emblemática es para Guadalajara la fuente y escultura de la Minerva, símbolo de la fortaleza, la belleza y la sabiduría de la perla tapatía. El jardín exterior del Templo de San Jorge Mártir guarda los bustos del primer obispo de Guadalajara, Pedro Gómez Maraver, y el primer cardenal mexicano, José Garibi Rivera. Hace algunos años fue considerado el monumento de la colonia Las Águilas como la entrada a la ciudad por el camino que conduce a la Ciudad de México. Al inicio de la avenida Mariano Otero existía un monumento a ese político, abogado, reformista y defensor de la libertad de prensa. Los inacabados arcos del milenio se encuentran al sur de la ciudad. En la colonia Jardines del Bosque apreciamos el pájaro amarillo, obra del escultor Matías Güeritz, así como el monumento a Tecum Umán, paladín y mártir de la libertad en Guatemala. Hay un conjunto escultórico, La Fertilidad, frente al mercado de abastos. Al norte del centro de la ciudad, en la avenida Ávila Camacho, se encuentra el monumento al insurgente Padre Mariano Matamoros, que se le considera el brazo derecho del Padre José María Moreros y Pavón en su lucha por la independencia de México. Participó en varias batallas y murió fusilado en 1814. También por la misma avenida se erigió el monumento al licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, protomártir de la independencia. Frente a los arcos de Zapopan, tenemos un hemiciclo en honor al licenciado Benito Juárez, y por la mencionada avenida Ávila Camacho, existen los bustos que pretenden representar a los presidentes de nuestra patria a partir de los inicios del pasado siglo.
Por lo tanto, encontramos a Benito Juárez García, Venustiano Carranza Garza, Adolfo de la Huerta Marcor, General Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, Licenciado Emilio Portes Gil, General Abelardo L. Rodríguez Luján, General Lázaro Cárdenas del Río, Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés, Licenciado Adolfo Ruiz Cortines, Licenciado Adolfo López Mateos, Licenciado Gustavo Díaz Ordaz, Licenciado Luis Echeverría Álvarez, Licenciado José López Portillo, Licenciado Carlos de la Madrid, Licenciado Carlos Salinas de Gortari, y están ausentes el licenciado Ernesto Cedillo Ponce de León y el licenciado Vicente Fox Quesada. En el jardín frente al Santuario de Guadalupe estuvo quizá el primer monumento al Padre Hidalgo, que fue sustituido por el de Fray Antonio Alcalde, obispo y gran benefactor de la Nueva Galicia, fundador del Hospital de Belén, hoy civil. En el atrio del santuario recientemente se erigió el monumento a San Juan Diego. También en el jardín botánico frente al Hospital Civil se encuentra otra estructura representando a Fray Antonio Alcalde y un busto homenaje al doctor Francisco Ruiz Sánchez, notable médico internista que laboró en el Hospital Civil y fue maestro de gran número de generaciones de estudiantes de medicina. Igualmente, frente al Hospital Alcalde se encuentra un busto a Fray Antonio y a la entrada de la oficina número 1 de Registro Civil hay una figura modernista titulada La Familia, representando a una madre con sus hijos. A corta distancia de la Normal de Jalisco, por la Avenida de los Maestros, localizamos el monumento dedicado a ellos y el busto de quien fuera el profesor Ramón García Ruiz, importante personaje que por muchos años a nivel estatal tuvo a su control la educación de la juventud jalisciense. Como homenaje a dos grandes maestros de México y nuestro estado, se colocaron los bustos de Ignacio Manuel Altamirano y Basilio Vadillo, un conjunto escultórico enaltece al cartero, elemento importante para la sociedad, sobre todo en el pasado, cuando no existían los medios de comunicación electrónico instantáneos. Por la calzada Independencia Norte, una fuente nos recuerda los Juegos Olímpicos de México en 1968. Y también en la misma calzada se encuentra el homenaje a la madre. En los jardines cercanos al Estadio Jalisco y a la Plaza de Toros Monumental, encontramos dos conjuntos escultóricos, uno que representa al futbolista y otro dedicado a Pepe Ortiz y al aficionado taurino. Sobre la Avenida del Artesano se encuentran los monumentos de corte modernista que representan al agricultor, canterero y a la mujer sembradora. En la acera oriente, sobre la calzada Independencia, en el Parque Morelos, se erigió un modesto monumento al héroe de la independencia de México, el padre José María Morelos y Pavón. Después el maestro Miramontes elaboró, para el mismo personaje, el único monumento ecuestre que actualmente tenemos en la ciudad. A sus espaldas se abre la calzada de los Insurgentes, homenaje que los tapatíos hacen a esos héroes de la independencia de nuestro país, como son Ignacio Allende, Guadalupe Victoria, Hermenegildo Galeana, Ignacio López Rayón
Javier Mina, Juan Álvarez, Mariano Abasolo, Narciso Mendoza, el niño artillero, Nicolás Bravo, Pedro Moreno, Vicente Guerrero, Valerio Trujano y José de los Reyes Martínez, el Pípila. Cercano al mencionado parque, tenemos el busto del doctor J. Baez Alzaga, benefactor del pueblo. Y otro personaje que ha dado beneficio a la humanidad mundial es Jean Harry Dunant, fundador de la Cruz Roja Internacional. Al poniente del centro de la ciudad, en el jardín del Mercado Libertad, se encuentra el busto al insurgente jalisciense, oriundo de Agualulco, el cura José María Mercado, quien tomó para la causa de la independencia el importante puerto colonial de San Blas, Puerta de Oriente. Frente al hermoso templo colonial San Sebastián de Analco, en el jardín, se ha traído dos monumentos que en otro lugar de la ciudad se encontraban. El que representa a Tenamaxtli, caudillo de los pueblos cascanes en la Guerra del Mixtón, que al igual que Cuauhtémoc, fueron valientes defensores de la libertad del hombre. A la entrada del Parque del Agua Azul, estaba flanqueada por los plafones ornamentales decorados con azulejo y cantera, detrás de una fuente del mismo estilo. Solo la fuente actualmente se conserva. En el mismo parque se edificó el Teatro Experimental de Jalisco y en su fachada encontramos la escultura modernista La Comedia y la Tragedia. También en los terrenos del Agua Azul encontramos la cabeza colosal del cura de Dolores, Miguel Hidalgo. La Niña de la Paloma. Los maestros de la pintura, José Clemente Orozco y Gerardo Murillo, el doctor Atle. Asimismo, hay un monumento en el cual se han incrustado los rostros sin ninguna identificación de alguno de los grandes músicos tapatíos que la ciudad de Guadalajara rinde homenaje. José María Vigil está presente en la puerta de la Biblioteca Pública del Estado. Él fue jalisciense, literato, periodista y autor de varias obras de teatro. Organizó y dirigió la Biblioteca Nacional. Aún más al oriente de la ciudad se construyó la Plaza de la Bandera, donde la figura del águila azteca cobija a la enseña patria. Finalmente, para concluir ese trabajo, mencionaré los monumentos que se encuentran por la Avenida Revolución. Sobre una glorieta al final de la avenida se encuentra el dedicado al Charro de Jalisco, personaje y deporte que nos identifica en el mundo entero. Hacia el centro de la ciudad encontramos la figura del ferrocarrilero, después una mujer y un hombre campesinos revolucionarios. En el cruce de esta avenida y la de Belisario Domínguez se halla el busto del presidente revolucionario Plutarco Elías Calles. Espero que sea de utilidad este trabajo para el asiduo y atento público que asiste a los cursos de información sobre el área metropolitana. Traté de ilustrar sobre este acervo que tenemos, con la esperanza de que tengamos más atención en esos monumentos que representan a las mujeres y hombres que han dejado huella en nuestra entidad, o figuras que solo cumplen una digna función de ornato. Conciudadanos, cuidemos nuestro patrimonio cultural. El vandalismo lo está mutilando constantemente. Seguramente hay salvajes que no quieren conocer su glorioso pasado y solo se conforman con un presente que sin cultura hará del futuro un desastre.